Buenos días y bienvenidos a una nueva discusión en el Gulag. ¿Qué tal, chicos? Sed todos bienvenidos. Hoy os traigo una noticia que todos conocéis. La noticia de la famosa desocupación del matrimonio de Fuenlabrada. Y es que me hace mucha gracia, porque vamos a leer la noticia de boca de la extrema izquierda. ¿Cómo se puede retorcer la realidad? ¿Cómo se puede tergiversar? ¿Cómo se puede contar una noticia que no va más allá de que una empresa que cumple con todas las normativas, nos guste o no nos guste, una empresa que existe por la inacción de la policía, de los jueces, de los fiscales, que no se está defendiendo la propiedad privada de los ciudadanos en este país, que se defiende al delincuente, que se defiende al ocupa, que se defiende a toda persona que está al margen de la ley? Sin embargo, luego, cuando tú intentas hacer lo correcto, no recibes más que palos. Vamos a ver cómo retuercen la realidad. Voy a ir leyéndoos la noticia. El periódico en cuestión, el periódico que manipula, es El Salto. Los desalojos extrajudiciales de Desocupa se vuelven virales. Extrajudiciales. Ya hace ver que está al margen de la ley. Utiliza las herramientas del sistema, de un sistema que falla, que tiene muchos resquicios legales, para intentar solventar el problema de la gente que padece la ocupación. La empresa líder en desahucios express crece con amenazas en redes sociales y la colaboración de policía y otros sectores de la extrema derecha. Ya te relaciona con policía con extrema derecha. La colaboración policial, ¿no? Lo de amenazas en redes sociales, en fin, ya sabéis, eso lo dejamos ya para otro día. Ya sabéis que en redes sociales se puede decir lo que sea, cualquier tipo de barbaridad, siempre y cuando tengas la cuerda ideológica adecuada. El 4 de julio, unas 200 personas y decenas de medios de comunicación se agolpaban a la puerta de la vivienda de Fuenlabrada, Madrid, en solidaridad con Blanca y Miguel, dos personas mayores de edad. Pues no se dice mayores de edad es con 18 años, ¿no? No, personas ancianas, con un precario estado de salud. Aunque a primera vista podría parecerlo, no se trataba de un stop desahucio. ¡Ay, claro! Es que solamente se les permite salir a la gente que va a vulnerar las leyes. Solamente los que defienden a los delincuentes, solamente a los que defienden a los que no pagan, son los que tienen el derecho, la legitimidad moral para salir a manifestarse. En fin. Era más bien lo contrario. El reflejo invertido y deformado de una acción por el derecho a la vivienda. El reflejo invertido y deformado de una acción por el derecho a la vivienda. O sea que el derecho a la vivienda, que es un derecho en negativo, no en positivo, el derecho en negativo es que nadie te puede negar el acceso a una vivienda digna. El derecho en positivo sería, te tienen que proveer, el Estado o quien sea te tiene que proveer de una vivienda digna. ¿Eh? ¿Notamos la diferencia? ¿Eh? Se nota una pequeña diferencia, ¿no? Tú puedes acceder pagando previamente, claro. Lo que tú no puedes pretender es usurpar la vivienda de otra persona. ¿Y el derecho a la vivienda? ¿Qué pasa? ¿Que este matrimonio no tenía derecho a su vivienda? ¿Que los ocupa? Sí. ¿La ocupa en cuestión? Sí. Esto no es manipular, esto es ser una mala persona. Blanca y Miguel son los propietarios de la vivienda y los desahuciados, ay, pobrecitos míos, una madre siria refugiada con sus cuatro hijos que reciben ayuda alimentaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Reciben varios tipos de ayudas. Una mujer siria, no sé si estaba con marido o no, y con cuatro hijos. Aquí intenta apelar a la emoción, pero claro, da igual las condiciones que tuvieran el matrimonio, esta pareja de ancianos. Esas condiciones no te las reflejan, ¿verdad? Sin embargo, hacen incidencia en la pobre madre refugiada con sus cuatro hijos. O sea que como tengas una situación precaria, tienes derecho a robarle al resto de personas su propiedad. La concentración era para solidarizarse con Desocupa, la agencia de desalojos express contratada por los propietarios, y también para apoyar el desalojo de la familia que no pudo seguir pagando el alquiler y se convirtió, según él, bueno, que no pudo seguir pagando el alquiler, que dejó de pagar,
O sea, tú haces uso de una vivienda porque pagas por ella. Me da igual que la compres o que la alquiles. Me traes absolutamente sin cuidado. En el momento en el que tú dejas de pagar, estás robando un bien al vecino. Le estás quitando su propiedad. No sé si lleva 2 años sin pagar. Ahora no recuerdo bien. En fin. No pudo seguir pagando, no. Dejó de pagar, punto pelota. Igual otras cosas sí que pagaba. No lo sé. No lo sé. No conozco el caso ni quiero conocer. Me da igual. Es que me trae sin cuidado. Si paga otros vicios, si paga otras cosas, otro estilo de vida, me da igual. Si tú no pagas un bien, no tienes derecho a utilizarlo. ¿Quiere decir que yo, si no tengo dinero, puedo entrar en un supermercado y proveerme de todo tipo de alimentos? ¿Si no tengo dinero, puedo entrar en un estanco y llevarme el tabaco que me venga en gana? ¿Si no tengo dinero, tengo mi derecho a entrar en un concesionario y coger el primer coche que me apetezca? Y se convirtió, según el neologismo inventado por los medios de extrema derecha, en Inquiocupa. Por los medios de extrema derecha. ¿Qué? ¿Sigue abierto el Alcázar? ¿O qué estamos hablando? ¿Qué tipo de medios de comunicación de extrema derecha? Decidme uno. En fin. Aparte de que la extrema derecha no solo es residual, sino que prácticamente entre cero y nada en España. Pero bueno, según esta gente, sí. Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio. Cuenta a El Salto, un activista del colectivo antifascista de Fuenlabrada. Una fuente fideligna de información. Un antifascista que no deja de ser un fascista que lleva otro tipo de bandera. Pero la mayoría provenía de grupos de extrema derecha de la zona y del resto de Madrid. Claro. Si los medios de comunicación que van los consideran de extrema derecha, el tipo de personas que vayan, que son de extrema derecha todos, claro, claro. En el momento en que conoces a tu padre y a tu madre y no te da por tirarte las drogas, pues eres de extrema derecha. Vale, vale. Ducharse, chicos, ducharse no es de extrema derecha, es de extrema necesidad, ¿vale? Es algo que hay que hacer todos los días. Aunque no toque, pues eso. Aquí te plantan otro artículo que han escrito ellos mismos para ellos mismos de que un ex trabajador de Desokupa denuncia que la organización delinque para enriquecerse. Vale, luego lo leemos si quieres. Los gritos de Dani, Dani, Dani en homenaje al líder de Desokupa, que hablaban por sí mismo en tercera persona, subido a un banco, claro, hablaba de sí mismo en tercera persona, claro, claro. Entonces ya es una forma de endiosarse a sí mismo. Y los de Isabel Presidenta, en referencia a Isabel Pérez, coordinadora de Vox en la zona, dicen mucho sobre este stop desahucios del mundo del revés. Del mundo del revés. O sea, stop desahucios del mundo del revés. O sea, no hay que desahuciar a la gente, por lo tanto hay que desahuciar a los legítimos dueños. El que ha escrito esto es una puñetera basura. Voy a leer el nombre para que sepáis de quién se trata. Martín Cuneo. Recordad el nombre de Martín Cuneo como escritor imbécil. No, no sé si periodista, pseudo periodista o una basura con patas que tiene un teclado a mano. El listado de medios acudieron a cubrir la concentración. Primero dice decenas de medios, ahora no dice más que Estado de Alarma, Libertad Digital o Telemadrid. ¿En qué quedamos? ¿En decenas de medios o en que solamente 3 medios? Aunque eran medios de ultra extrema derecha. Aporta también mucha información sobre el momento. Antes ha dicho docenas de medios. Vale. Los abrazos emocionados de los concentrados cuando se conoció que la familia aceptaba irse a un piso transitorio que le daba el ayuntamiento, dice el resto. Si realmente este discurso que estás manteniendo es real, no se pondrían contentos de que fueran a un piso transitorio que le pone el ayuntamiento. ¿Por qué le tiene que poner un piso el ayuntamiento? ¿Por qué se tienen que ir a un piso del ayuntamiento? Ni ayuntamiento ni de nadie. Tú no pagas, tú no vives. Así de claro. Tendrás que pagar para estar en la vivienda de otra persona. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Si esta gente se está alegrando, aplaudiendo,
felicitando, porque se van, aunque sea un piso del ayuntamiento, que siguen siendo unas personas que no están pagando por la vivienda, por lo tanto están robando al resto. Si es un piso del ayuntamiento, están robando a todos los ciudadanos de Fuenlabrada, ¿eh? A todos los vecinos de Fuenlabrada les están robando, porque están manteniendo con el dinero de sus impuestos el que una persona que no tiene casa o que no quiere pagar la casa esté viviendo a costa de los demás. ¿No? Ellos celebran que este matrimonio, esta pareja, puede recuperar por fin su propiedad, después de 2 años teniéndola parada y reclamándole que por favor que le dieran su casa. Y la tía, todo chulita, esta sinvergüenza, esta siria sinvergüenza, diciendo: ¿y a dónde voy a ir? ¿Cómo que a dónde voy a ir? Pues desde luego yo no te tengo por qué acoger en mi casa si yo no quiero. Si yo quiero hacerlo por caridad, lo hago, pero no porque tú me lo impongas. ¿Caridad impuesta? ¿Te vuelves pasiria, niña, con tus 4 retoños? Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio. Bueno, otra vez vuelve lo mismo, con la extrema derecha, vale. La concentración fue difundida en redes sociales por Desokupa, quien había convertido el caso en otro escaparate para dar a conocer sus servicios. Pues evidentemente que le están dando publicidad. Eso están dando los propios medios, con el comportamiento. Especialmente después de que Twitter bloqueara su cuenta por incitación al odio un día antes, por decir que iban a desocupar esa casa y que iban a hacerla recuperar a sus legítimos dueños. Un matrimonio de ancianos. Yo lo dejo caer, ¿vale? Otra oportunidad de publicidad gratis, señala en un vídeo el fundador de Desokupa. Claro, porque mucha gente, pues, se convirtieron en un trending topic y demás. Mucha gente apoyamos, sobre todo por la censura en redes. ¿Os dais cuenta que la censura en redes siempre va en una dirección? Todos los que apoyan la Agenda 2030, todos los que apoyan el globalismo, todos los que apoyan el posmodernismo, el aborto, la eutanasia, el colectivo LGTB, pues, toda la morra, ya sabéis. En este desahucio del mundo al revés, otra vez, del mundo al revés. ¿Cuál es el mundo normal y cuál es el mundo al revés? El mundo al revés, a mí me parece, en el que se proteja a los delincuentes, en el que se ampare a los delincuentes, en el que unas personas que no tienen, no cumplen con ningún tipo de ley, ni de norma, ni pagan, se les permita estar y tengamos que pagarle la fiesta a los demás. La Policía Nacional colaboró en todo momento con los concentrados y 6 agentes acompañaron a los representantes de Desokupa al interior del edificio, según cuenta el activista del colectivo antifascista de Fuenlabrada, una persona de mucho rigor. Si es antifascista, eres un normal, por no decir que eres un hijo de 1000 padres. La policía no la lleva para amedrentar. La policía no la lleva porque sea cómplice. La policía la lleva para que sea testigo de su labor legal que están haciendo. Punto, pelota. Es testigo de primera mano de que la transacción está cumpliendo toda la normativa vigente y que no pueden denunciarles por su comportamiento. La policía es necesaria, porque si no dirían que les han echado la fuerza. Cosa que no estaría mal, moralmente no estaría mal, pero legalmente sí. La colaboración de la policía y de la Guardia Civil con las agencias de desocupación ya ha sido denunciada en múltiples casos y pone en evidencia la normalización de una práctica que en el mejor de los casos es extrajudicial y en la mayoría suplantan a la justicia y privan de derechos a las personas implicadas. No, quien priva de derechos a las personas implicadas son los que les usurpan la vivienda. Y sobre todo, todos los medios de comunicación, toda la panda de imbéciles como El Salto y tanta escoria que escriben completamente gratis, blanqueando a los delincuentes, fomentando el delito. Esto es lo que sois, sois escoria. Sois escoria. Esto sí que es el mundo al revés. Se ampara al delincuente, se protege al delincuente, se ampara el delito. Eso es lo que estáis haciendo con vuestras columnas de pseudo opinión. Porque para tener una opinión hace falta tener cerebro. Y tenéis medio cerebro. En muchos otros, sus prácticas son directamente ilegales. Y las querellas presentadas implican unos años de cárcel y multas de decenas de miles de euros. Ya veo. Si llevan precisamente a la policía y la Guardia Civil para que sea testigo y no les puedan poner ningún tipo de denuncia, o por lo menos tengan amparo cuando les denuncien ilegalmente por su actividad. Vamos a leer la noticia esta que nos han colado aquí de opinión, como quien no quiere la cosa, ¿vale?
Mira, esta es de otra, ¿eh? Gesamí Forner. Un ex trabajador denuncia que Desokupa es una organización criminal que delinque para enriquecerse. Un ex trabajador de la empresa que dirige Daniel Esteve asegura que no entiende cómo aún sigue operando, acusa a los cuerpos policiales de connivencia y dejación. No, connivencia y dejación es lo que están haciendo los jueces, los fiscales y la misma policía para con los ocupas, para con los usurpadores de la propiedad, para con los delincuentes. Y si la policía muchas veces tiene las manos atadas por los jueces y por los fiscales, vale. Pero que tiene su parte de responsabilidad. Desokupa es una organización criminal que delinque a conciencia para enriquecerse. Si fueran delitos sus actuaciones, hace tiempo que estarían en el talego todos. Y enriquecerse es una empresa. Afirma El Salto un ex trabajador que pretende no, que prefiere no dar su nombre, asegura que desea contar su paso por Desokupa porque lo que está haciendo es completamente ilegal y ha hecho daño a gente. A ver si este trabajador no ha trabajado nunca, pregunto yo. Insiste sobre su experiencia laboral de más de un año en la empresa que dirige Daniel Esteve. El ex trabajador habla de mentiras, engaños, policías corruptos. Qué barato sale aquí a acusar, ¿verdad? Chivatazos, despidos, marihuana, cocaína, dinero e ínfulas. Lo metemos todo en el mismo saco, ¿eh? Lo más relevante es que es un criminal y no entiendo por qué no hay investigación sobre él. Créeme, con toda la persecución que va haciendo para con ciertas personas, sobre todo de ciertas ideas, hubiera caído hace tiempo. Agrega sobre la impunidad que rodea al gerente de la empresa de desalojos. Entiendo que la policía lo consiente porque tiene carta blanca. Acusa. Creedme, si entre los policías se denuncian a otros policías por no ser de la misma corriente ideológica, a este tío que no es policía lo hubieran crujido hace tiempo. Este antiguo empleado intuye, especulación pura y dura, que Esteve está haciendo dinero para marcharse antes que las causas judiciales se acumulen y se transformen en condenas. ¿A dónde se va a ir? ¿Con Puigdemont? ¿A Venezuela? Me parece la leche. Que la pandemia ha frenado sus ingresos debido a los decretos antidesahucios promovidos por el gobierno y la ley catalana que regula el precio del alquiler. Al regular el precio del alquiler, lo que está promoviéndose es que no se alquile. Si no se alquila, también se puede ocupar. Busca nuevos mercados, Madrid, Ibiza, Tenerife. Recientemente acudió a Madrid, donde amedrentó a una legítima inquilina que le insultó públicamente y alentó al racismo sobre ella. Como explica El País, la historia de la supuesta abuela ocupada, Carmen, se hizo viral, quizá por el paripé que organizó la familia, tenga consecuencias como perder el alquiler de renta antigua que tiene Carmen cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Pero son poco probables que Desokupa, quien alimentó el bulo hasta llevarlo al primetime televisivo. La dejación de funciones por parte de la policía y la fiscalía conllevan una desprotección ciudadana ante esta empresa y otras, señala Andrés García, abogado y miembro del colectivo Iridia. No sé qué colectivo de mierda es este, pero la dejación de funciones es para con los dueños, no para con los ocupas. Hay dejación de funciones para amparar a la gente del latrocinio de carteras, ¿no? Algo así. Policías corruptos, acusaciones sobre policías corruptos. Si tú conoces estos delitos y no los denuncias, eres cómplice. Pero vaya. Dice que si no van uniformados, si te crees que se van a arriesgar un policía a actuar sin uniforme y encima, vamos, menuda se ve. En fin. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se manipula la información, de cómo se manipulan las noticias, de cómo se insulta gravemente e impunemente a todo tipo de estamentos y a todo tipo de empresas, ¿vale? Solamente
los pequeños detallitos que os he dicho, y fíjate, hemos leído un poco la noticia por encima, ¿no? Para que veáis la basura que es El Salto, la basura que son tantos y tantos medios de comunicación, y cómo van poniendo apelativos, van poniendo adjetivos calificativos, sin ninguna base, y solamente por el hecho de descalificar, insultar, faltar. En fin, pues nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, darle al like, suscribiros, la campanita y todo el disco, y a discutir cada uno en su gulag.